Existe un universo repleto de vida en el que hay lugares donde aún se está aprendiendo que la vida es perfección, que responde a un propósito universal. Es en esos lugares donde se aprende que todo lo que ocurre en el universo afecta a una vida, y lo que sucede en esa vida afecta a todo el universo. Que no existen vidas aisladas y que todo forma parte de un inconmensurable tablero cuyas reglas gobiernan el juego de la existencia. En una diminuta casilla de ese tablero encontramos el planeta Tierra. Este mundo ofrece a sus habitantes la posibilidad de aprender a vivir la vida en su máximo esplendor. En él, todos gozan de las mismas oportunidades, manifestadas de diferentes formas, con el fin de descubrir el sentido de sus vidas. Hace miles de años, los seres humanos crearon sociedades, culturas, religiones y monedas con la intención de dar sentido a sus vidas. Convirtieron así su oportunidad de autodescubrimiento en un intento de sostener sus creaciones, llegando incluso a depender del dinero y de las culturas que ellos mismos inventaron, olvidando las preguntas: ¿por qué estoy vivo? ¿Quién soy? Sin embargo, sus vidas, diseñadas desde el amor, siguen guiándoles hacia el miedo, que es la única frontera que les separa de la paz y de la felicidad que esconden dentro de ellos mismos. Expression erupting from my two headlights, knocking around in the dark for this glimmering jewel. I caught a glimpse, then it vanished. I tasted it unfold on my tongue all the sweetness and all the affections that soothe as they can shock me, can soothe as they can shock me still. Perfectly still. Yes, you heard me right. This fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say, missing you did not begin today. I've got a full set of fingerprints wrapping around my insides, one indication that I've already been. My world on your shoulders, I'm addicted to blistering, smoldering heat within my heartache. This unexpected heartache. Yes, you heard me right. This fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning at one with the more than what's in my face. It's one thing I can say, listen.
begin today. Now, of all times, can't fade allow more time. Could we just have more time? Should we just take our time? Todos los seres humanos disponemos de una vida de la que poder aprender y disfrutar. Sin embargo, le tenemos miedo. Tenemos miedo de que ocurran ciertas cosas en ella y huimos sin darnos cuenta. Este es el momento de empezar a vivirla. Ya hace un mes que soy director de esta escuela y después de revisar el proyecto educativo me he dado cuenta de algunos errores graves en la metodología de su trabajo, sobre todo en la comunicación entre los docentes. En general, como se está trabajando aquí, no llegaremos a ninguna parte. Yo ya he hecho los cambios en el proyecto educativo. Sí, claro, tú lo vas a arreglar todo. Se los expondré la próxima semana. Madre mía, esto va a ser inaguantable. Mientras tanto, Cristina, espero que empecéis a poner en marcha este listado de medidas imprescindibles. También espero que se adapten a ellas, ya que son de carácter urgente y de aplicación inmediata. Medidas para asegurarme. Tonterías imprescindibles. Tendremos una reunión. Vaya tela la que me espera con este de tío. De 1:30 a 2:30 de la tarde. Ya he compartido estas ideas con Cristina. Y mira, la Barbie está. Y le he pedido que me ayude a coordinar la nueva planificación. Cuando yo evalúo mi vida, la evalúo siempre en función de lo que tengo. ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy a gusto en mi vida? A ver. Tengo novio, tengo casa, tengo coche, tengo trabajo, no me puedo quejar, tengo salud. Sí, mi vida está bien, pero nunca respondemos a esa pregunta yendo hacia adentro. ¿Cómo me siento yo en verdad en mi vida? Con miedo a perder mi trabajo, con miedo a perder mi estatus, con miedo a perder mi novio, con miedo, con miedo, con miedo. Llevamos muchos años buscando ahí fuera. Y nunca hemos encontrado aquello que esperábamos encontrar de verdad. Y aun habiendo encontrado algo que se asemeje mucho, nunca nos ha llevado a un estado de plenitud de decir, ah, he encontrado lo que buscaba, por lo tanto voy a dejar de buscar. Nunca hemos encontrado algo que termine con la búsqueda. Siempre nos lleva a buscar más y más y más. Cuando uno se da cuenta de eso, lo primero que decide es dejar de buscar afuera. Cuando uno decide empezar a conectarse consigo mismo, se da cuenta de que no necesita a nadie ni a nada allá afuera, porque lo que necesitas ya está ahí. Las personas, las relaciones, las situaciones, la vida te lo ofrece constantemente. Te está ofreciendo constantemente situaciones. Sí que parece muy idílico y parece algo como muy inalcanzable por muchas personas, pero la pregunta es, ¿puedo alcanzarlo yo? Cuando lo único que necesito para hacerlo es ser consciente de mí mismo, ser consciente de mis límites, ser consciente de mis miedos,
y ser consciente de que decido cruzarlos, de que ya no necesito encontrar nada más, no necesito esperar a encontrar nada, porque yo ya me he encontrado a mí mismo, yo ya estoy aquí. Aunque sienta sufrimiento o sienta dolor, ya estoy aquí. Muy bien, lo has cortado todo, ¿no? Listo. ¿Y tú qué tal? Pues bien. Bueno, ahí pensando unas cosillas que te quería comentar. Bueno, lo de la situación del cole y eso, que sabes que desde que ha llegado el director, este nuevo directorcillo. Ah, el Fernando este. Sí. Pues que las cosas se están empezando como a complicar y no sé, se ha creado como un súper mal ambiente y hoy hemos tenido una reunión y ha sido bastante duro. No sé, es bastante insoportable. Yo no he dicho nada, pero... No, y la gente tampoco dice nada, se quedan así como medio callados y tal. Que no sé, que yo, Mario, hoy estaba pensando y a raíz de todo esto con Fernando, y yo creo que quiero dejar el colegio. Sí. ¿Qué es verdad, aunque. ¿Qué? ¿Al cole? Sí. ¿Ahora? Sí. No sé, Lara, yo... No sé, yo me lo pensé ahí un poco, ¿no? Es que dejar el cole por estar cabreada con tu director es un poco... No. No sé, yo creo que no puedes tirar todo por la borda, ¿no? Todo lo que has construido antes. No, es que no estoy hablando de tirar nada por la borda, ¿eh? Ni es una cuestión de un cabreo así infantil. O sea, te estoy hablando de que necesito realmente un cambio. Necesito probar cosas nuevas porque no me motiva el lugar donde estoy. Ya. Y no sé, creo que pues puede ser un buen momento como para emprender el proyecto de la academia, que ha sido una cosa que siempre me... Nada, por favor. ¿De qué te ríes? Nada, es que tienes un poco más práctica, tienes un poco realista, ¿no? Es que, ¿y si no funciona la academia? ¿Y si no va gente? ¿Qué vas a hacer? Bueno... Es que claro, así no puedes emprender ningún proyecto con esa mentalidad. Ah, bueno, yo solamente soy precavido. No, es que precavido no. Tú lo que te pasa es que no confías en mí absolutamente. Que no me crees capaz de hacer nada por mí misma. Que no es eso, cariño, no es eso. Por favor, mira, ¿con qué cara me estás mirando todo el rato? Pero tú, a ver, todo lo que has luchado tú para tener ese puesto de trabajo ahí, ¿no? ¿Sí? Y ahora lo vas a llevar todo por la borda. Es que nada, no puede ser. Aparte, si tú dejas eso, ¿no? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo tú has ganado la vida? ¿En la academia? No escucha. Por favor. Pero... Aparte, es que... No es lo que tú y yo estábamos planeando hacer. No se entera de nada. No, esto no es algo así. Esto no es algo así, Lara. Vamos de a dos, ¿no? Ahora estamos bien. La situación que queremos es la ideal que queríamos tener, ¿o no? Estamos juntos, tenemos trabajo, estamos bien. ¿Por qué ahora quieres arriesgarlo todo? Cuando ocurre algo que dispara ese campo emocional, dispara esas emociones, cuando perdemos el control de la situación, cuando perdemos los papeles, es cuando realmente la vida puede tomar su papel. Cuando podemos empezar a ver el guión que hay ahí debajo y que tanto miedo nos da a ver. De hecho, al mantener nuestra estructura, nuestra personalidad, no nos damos cuenta de que nos nubla, nos ciega. Solo vemos la vida a través de nuestra forma de verla, pero no conseguimos ver la vida desde los ojos de la vida. Desde la pasión de la vida, desde, ¿cómo lo llaman?, el misterio de vivir. Nosotros queremos saberlo todo, queremos dar un paso sabiendo lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, para que no se descontrole nada, para que ese impulso mío, explosivo, luminoso, pasional, no se descarrile. Y la forma de aprender a no perder los papeles desde esa intensidad es viviendo esa intensidad. Vivimos nuestra vida queriendo aprender a ir en bicicleta, habiendo montado un sistema de pensamiento que no me permite subir a la bicicleta
por miedo a caerme, por miedo a que me vean caer. De ahí que nuestras relaciones sean tan poco transformativas. Nos encontramos y no nos transformamos. Cuando dos seres humanos se encuentran, hay todo un universo que puede ocurrir ahí. Y no ocurre porque nos relacionamos a través de nuestras personalidades, a través de lo que ya conocemos. Si yo me relaciono contigo o con el mundo a través de lo que ya conozco, me genera seguridad, pero no aprendo nada, porque siempre me relaciono con aquello que yo conozco. Incluso acerca de ti o del otro, si yo me relaciono con aquello que yo sé de ti, eso me lleva a estar tranquilo, pero no aprendo nada. Y ese espacio de descontrol, de no sé qué soy en realidad en este instante, porque nunca he estado en este instante, ni tampoco sé lo que tú eres o quién eres, porque nunca hemos estado juntos en este instante. Y eso nos da miedo. ¿Sí? Hola, hija. ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Mamá, qué te pasa? El papá, Lara. El papá. ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer, pero si el papá estaba bien. Eso mismo le he dicho yo al médico, que se encuentra perfectamente. ¿Qué me está pasando? Pero dice que el diagnóstico es fiable. ¿El diagnóstico? Vamos a tener una segunda opinión. Y si estuvieran equivocados. No puede ser. Sí, sí, mamá, no te preocupes. Hoy en día la medicina está muy avanzada y seguro que se puede curar. El sufrimiento no existe. ¡Guau! No por el hecho de que exista o no exista, sino solo por el hecho de la posibilidad de que el sufrimiento no sea real. Porque es una posibilidad que no contemplamos. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es casi que el padre. Todo está diseñado para sufrir lo mínimo posible. Y una persona que sufre lo mínimo posible se dice que tiene una buena vida. Pero siempre está incluido, incluso si estamos viviendo, por ejemplo, si tienes una vida con dinero,
con familia, con casa, con trabajo que te gusta, si tienes una vida perfecta, siempre vas a estar sufriendo para mantenerla. Siempre hay el riesgo de perderla. Y el sufrimiento siempre está ahí detrás del guión, de cualquier decisión que tomamos. Intentamos tomar entre dos decisiones la mejor, pero esa mejor es la que menos vamos a sufrir. Si miramos lo que ocurre hoy en día en nuestro mundo, vemos que estamos sufriendo. Los seres humanos sufrimos. De muchas maneras, cada uno sufre desde su propia vida, desde su propio parámetro, desde su propia visión. Y hemos intentado durante miles y miles de años diseñar un sistema social, cultural, una vida, una forma de vivir en la que no suframos. De ahí que muchas sociedades han creado lo que llaman, ¿cuál es el nombre? La sociedad del bienestar, lo llaman así. Y ese bienestar está basado en ese intento de protegernos del sufrimiento. Sin embargo, incluye irremediablemente el sufrimiento. Se sufre en el estado de bienestar. Incluso se sufre para mantenerlo, para mantener ese sistema. Por eso la crisis económica representa una gran amenaza, porque amenaza a ese sistema del bienestar. Así que en ese tránsito de intentar descubrir una forma de vivir sin sufrimiento, vemos que a lo largo de miles y miles de años no lo hemos conseguido. Sin embargo, intentamos conseguirlo de la misma manera. No hay personas, o al menos muy poquitas, que se planten, que se paren en medio de su intento de encontrar ser felices, estar en paz, no sufrir. Hay muy pocas personas que se planten ahí y empiecen a mirar alternativas reales a sus historias cotidianas, a sus problemas, alternativas que les lleven a ver un nuevo enfoque, una nueva forma de comprender ese conflicto desde la cual se pueda descubrir una salida auténtica, no un he salido de este problema, menos mal, a ver cuándo viene el siguiente. Porque esa actitud mental, esa actitud emocional es la que nos lleva a sufrir en realidad, esa angustia es la que nos lleva a sufrir de nuevo. Y no nos damos cuenta de que esa angustia está en nosotros. Así como la ausencia de sufrimiento también vive en nosotros. Pero como buscamos la solución al sufrimiento afuera de nosotros, no podemos encontrarla. Y ahí que todo lo que hemos montado, las relaciones, el ocio, el dinero, la salud, todo está enfocado afuera. Una salud externa, tomo algo para tener salud, en lugar de encontrar esos espacios dentro de uno mismo. Todos los sensores están puestos hacia afuera. De ahí que toda la información básicamente que yo recibo a través de mi experiencia cotidiana está basado en cosas que ocurren afuera. Sin embargo, quien sufre soy yo. Es mi interior, mi yo interno. Y no hay sensores que me indiquen que ese sufrimiento no proviene de lo que ocurre afuera, sino que proviene de cómo yo veo lo que ocurre afuera. Y eso para mí es el gran punto donde la humanidad ahora se está moviendo. Es decir, todos seguimos percibiendo, todos seguimos viendo
un mundo externo del cual obtenemos cosas, sin embargo, sabemos que nada de eso externo nos aporta lo que estamos buscando. Y a pesar de ello, lo seguimos buscando. Tremendo. Me di cuenta de que había un puente. Y era darme cuenta o ser consciente de que yo era responsable de lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba sintiendo acerca de lo que yo veía que ocurría afuera. Ese fue para mí el punto, o como Copérnico lo llamaba, el punto fijo a través del cual pude hacer palanca y mover todo mi mundo. Porque descubrí que yo era responsable de lo que pensaba, que yo era responsable de lo que sentía, y que si empezaba a aventurarme a esa experiencia o a dedicar mi vida a tomar la responsabilidad de mi pensamiento y de mi sentir, podía llegar a alcanzar la libertad. Entonces empecé a darme cuenta de que ese gesto mental, esa decisión, ese atender a mi responsabilidad dentro de esa situación, era aplicable a cualquier situación de vida. No importa quién había, qué me estaba diciendo, qué estaba ocurriendo, qué estaba sintiendo yo, qué estaba pensando yo. Si yo accedía a tomar la responsabilidad de mí mismo, podía alcanzar la libertad. Solo esa posibilidad ya me llevó a sentirme libre, porque me di cuenta de que funcionaba en cualquier situación. Y eso es una pasada. Entonces descubrí que no sabía hacerlo, que no sabía tomar la responsabilidad de lo que me ocurría, y pude tomar una decisión hacia la libertad, la decisión de enfocar mi vida en aprender cómo tomar la responsabilidad de todo lo que me ocurre. Me acuerdo cómo al principio me resultaba muy difícil y pensaba que jamás lo podría conseguir. Y ahora que estoy en ese momento en el que puedo disfrutar de saber tomar la responsabilidad, cuando la gente me dice, sí, esto es muy bonito, pero yo lo intento y no puedo, puedo ver el peso de esa idea. Porque si tú en realidad quieres ir hacia la libertad y te das cuenta de que no puedes tomar la responsabilidad, como mínimo te abres a aprenderlo. No te quejas, te abres a aprenderlo. Entonces puedo ver como esa idea de yo no puedo hacerlo, por lo tanto no lo hago, te vuelve a esclavizar de nuevo. Esa idea yo no puedo hacerlo, por lo tanto no puedo, proviene del sistema mental antiguo, del sistema mental irresponsable, donde yo creo que todo lo que a mí me pasa es por culpa de los demás, es por culpa de lo que ocurre. Y así es como nos movemos básicamente los seres humanos. First you kiss me, then you push me away. I'd love to take time. You are stuck in delays. You wouldn't go there where I spent my bedlam days. Now you're sorry, but I whisper it's too late, because I'm leaving soon. Chances were in our favor. You really don't mean it. You'll be saying it again, and then you will shoot for trouble all over LM.
Nos estamos moviendo de un sistema de pensamiento que hemos usado hasta ahora y que aún hoy en día la gran mayoría de las personas usan, que está basado en interpretar lo que ocurre desde lo que ocurre. Y nos estamos dirigiendo a un nuevo sistema de pensamiento donde nos damos cuenta de que esa interpretación no tiene causas externas, sino causas internas. Es decir, que lo que yo estoy viviendo procede de mí. Y ahí que yo empecé a darme cuenta en un momento dado en el que en realidad nunca me estaba relacionando con nada ni con nadie. Si, por ejemplo, llegaba alguien enfrente de mí, empecé a ver que yo cambiaba mi forma de sentirme y yo creía que era porque había llegado esa persona. Y entonces descubrí que yo tenía unos pensamientos o unas opiniones acerca de esa persona y de que esos pensamientos o esas opiniones acerca de esa persona eran los que generaban esa emoción. De ahí que empecé a observar que en función con quien yo me encontraba a lo largo del día, yo me sentía de una forma o de otra y vi que era esclavo de mí mismo. Y ahí empezó mi liberación. Si yo soy libre de lo que yo pienso acerca de ti, yo puedo escoger qué pensar. Y si lo que yo siento es consecuencia de lo que yo pienso, yo puedo elegir qué sentir. Si yo pienso que tú eres un irresponsable por llegar media hora tarde a nuestra cita, yo sentiré enfado. Y sí, luego ahí entrará mi personalidad. Si soy una personalidad iracunda, cuando llegues te diré, oye tú, ¿por qué llegas tarde? Si soy una personalidad represiva, oh, hola, sí, ¿qué tal? Sí, bueno, llevo media hora esperando, pero no pasa nada. Pero igualmente, en ambos casos, estaré experimentando la rabia del pensamiento, llegas tarde. Eres un irresponsable. De ahí que pude ver que mi forma de ser no me servía para nada. Mi personalidad no me ayudaba porque mi personalidad tendía a guardarse las cosas, a tratar de ser buena persona. Por lo tanto, si tú llegas tarde, yo seré un buen niño y te recibiré. A pesar de que pienso que estás siendo irresponsable. Y pude ver mi gran almacén, cómo iba almacenando todas esas situaciones que no estaban resueltas, que contenían grandes cantidades de rabia, grandes cantidades de injusticia, de la injusticia de lo que me habían hecho los demás, cómo la guardaba básicamente en mi estómago, y el dolor y el sufrimiento de no haber sido amado que guardaba en mi corazón. Vamos. ¿Dónde? Ya lo verás más. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde voy a estar, Mario? Esperándote. ¿Y tú? Vida humana hoy en día es vida, y el ser que vive esa vida humana evitándola porque no le gusta como es, porque no le gusta lo que sufre en ella.
Y eso es una de las cosas que yo tuve que afrontar. Tuve que darme cuenta de que estaba viviendo una vida humana y que es un lujo. Y tuve que mirar cuánto odiaba mi propia vida. Lo que primero tenía que hacer era abrirme a la vida. Y eso al principio genera miedo porque es un exponerte. Y me di cuenta de que para exponerme a la vida tenía que empezar por el principio. Y ese principio, curiosamente, no es cuando yo era pequeño, sino mi presente. Porque es el momento en el que la vida, mi vida, está ocurriendo. Ese es mi principio. Así que empecé a descubrir que tenía que hacer frente a mi vida tal cual era y aceptar el dolor y el sufrimiento que había en ella y todas las situaciones que yo pensaba que generaban ese sufrimiento. Cuando empecé a aceptarlas, obviamente empecé a darme cuenta de aquello que sentía y de cuánto miedo le tenía a sentir y de cuánto miedo tenía a vivir. Aun cuando tú te enfadas o niegas la vida no se retira, sigues vivo, sigues siendo consciente de ti mismo. Y nosotros despreciamos esos instantes, despreciamos nuestro presente y lo hacemos de una forma muy sutil. Despreciamos nuestro presente no siendo consciente de él. Y creemos que no somos conscientes de nuestro presente porque nos han educado de esta manera, porque mi padre no sé qué, porque nadie es consciente del presente. Y esa es nuestra forma de menospreciar nuestro presente. Porque para ser consciente del presente, lo único que necesito es mi presente y mis ganas de ser consciente de él. Y si me doy cuenta, mi presente y mis ganas de querer ser consciente del presente siempre están juntas, siempre están ahí, nunca desaparecen. ¿Puedes toser? Sí, esa tos forma parte de mi presente. El ruido, el sonido, todo lo que ocurre forma parte del presente. ¿Quién soy yo para querer corregirlo? Cuando lo único que se me pide es que lo viva. Es que lo viva. Tenemos una imagen de vida perfecta que excluye la vida. De ahí que nuestras sociedades sean de asfalto, sean grises. Nuestra moral sea una moral hipócrita, donde no hay vida. Donde intenta haber un punto medio, un punto donde no hay emoción, donde todo es correcto, donde todo es controlable, donde no puede ocurrir algo que nos sorprenda y la vida es pura sorpresa. ¿Puedo yo tener una cita con alguien y dejarme sorprender? Anda, llega media hora tarde. ¡Qué sorpresa! Porque yo he quedado con él a las 6 y son las 6:30. ¿Puedo abrirme a vivir la pasión de ese instante? ¿Puedo abrirme a sentir incluso mi rabia? ¿Puedo vivir mi rabia? Yo dije sí. Y de repente la vida cobra un sentido inesperado. Porque uno piensa que cuando vive la rabia va a sufrir mucho, pero uno sufre más cuando se guarda la rabia o cuando la expresa hacia otro. Es mucho más simple vivirla. Y ahí es donde uno se pregunta, sí, pero ¿cómo? Y es tan simple que lo vemos muy difícil. ¿Cómo vivir la rabia? Sintiéndola. Sí, pero ¿cómo? Ya la estás sintiendo. Ya estás sintiendo rabia. Ábrete a sentir eso. Ábrete a estar rabioso.
a no intentar cambiar nada, a sentir lo que sientes. Ese espacio de apertura a sentirse uno mismo, aun creyendo que no sabe, genera un espacio de máximo aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos querido salir de nuestra vida, irnos a vivir fuera, dejar nuestra relación, huir de nuestros padres, empezar nuestra vida, porque allá no nos conocen, allá nos pueden ver desde el yo presente, pero desde ahí no aprendemos en realidad? Porque, insisto, esto no es una filosofía, es una experiencia. Entonces, no me sirve de nada creerme que yo soy responsable de todo si yo no estoy en situaciones en las que puedo aprender a tomar la responsabilidad de lo que ocurre. No me sirve de nada ser consciente de que estoy en mi presente si a la primera situación que aparece en mi presente me recuerda situaciones del pasado y sufro por ello. No tiene ningún sentido. Es ahí donde yo realmente puedo aprender, donde yo puedo estar presente. A mí me fascina la vida, me fascina vivir. Y una de las cosas que me está empezando a sorprender mucho y que puede ser muy mal comprendido es que me fascina la vida de los demás, no importa cómo sea. Me doy cuenta de que acepto plenamente sus vidas, las respeto, y en muchas de ellas hay puro sufrimiento. Pero puedo ver cómo ahí hay alguien tratando de aprender a salir del sufrimiento. Y eso es una pasada. Y puedo ver cómo los hilos de la vida están creando esa situación de vida concreta para que esa persona pueda descubrir que lo que genera sufrimiento en realidad no es la vida, no es el escenario, sino mi interpretación del escenario. Eso es una pasada, porque puedo sentir el amor de la vida de esa persona por esa persona. Ya, pero observa, la vida de esa persona es terrible. No, no es terrible. Está diseñada perfectamente para que esa persona se dé cuenta de que de esa manera no es vida, de que de esa manera no puede vivir más tiempo. Soy María Diezi, deja tu mensaje, gracias. Hola, cariño, soy yo. Estuve esperándote anoche hasta muy tarde y no... No sé, al final me dormí. Quería hablar contigo esto en persona, pero... No sé, ve que no se puede. Me encuentro muy mal, Mario. Mi madre me llamó ayer. Mi padre tiene cáncer. No sé, estoy sobrepasada. Me voy unos días a casa de Dai, a estar allí, no sé, creo que me irá bien. Espero que lo entiendas, amor. Te quiero mucho, ¿vale? Beso. Vemos la vida como algo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso nos sentimos víctimas de la vida, víctimas de lo que ocurre. No vemos que la vida está ocurriendo dentro, que la vida está naciendo dentro. Que todo lo que ocurre afuera es una extensión de la vida que nace en nuestro corazón. Y eso no te lo puede enseñar nadie. Solo tu vida tiene los recursos para mostrártelo. Pero para verlo, tienes que abrirte.
a mirar ahí dentro. Y cuando te abres, te das cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida está diseñado para ayudarte a mirar justo ahí en el centro, para que puedas ver el origen de la vida, para que puedas ver el sentido de tu vida, para que puedas ver más allá de tu sufrimiento. Ahí hay como una brecha, porque estamos intentando comprender lo que es la confianza en la vida y lo que es la vida desde un aspecto de desconfianza y de desconfianza hacia la vida. Y no se puede comprender desde ahí. Es como tratar de comprender el mundo submarino mirándolo desde la superficie. Tú puedes creer que sabes mucho porque llevas muchos años mirando, pero no sabes nada. Hasta que no te metes ahí dentro y descubres lo que significa estar ahí dentro, no puedes valorar lo que sabes y lo que no sabes. De ahí que mucha gente, cuando empieza a hacer este proceso, cree que no lo está haciendo bien, o que no le sale, o que están muy verdes en el proceso. Es mentira. Son apreciaciones de ellos mismos. Si se parasen a preguntarle a la vida: oye, vida, ¿dónde estoy yo? ¿En qué momento de mi vida me encuentro? Se sorprenderían de la respuesta que la vida les daría. Porque la vida siempre está en el máximo esplendor. La vida siempre está dándose completamente. Y te das cuenta de cómo nos autoengañamos. Cómo creemos que estamos mal un día quizá, y no es cierto. Algo se está moviendo en nosotros, algo se está abriendo. Algún sufrimiento, algún dolor que está eclosionando. Está eclosionando, está saliendo a la superficie. Y eso es algo hermoso. Pero no confiamos en ello. Creemos que está pasando algo mal. ¿Por qué le tenemos miedo a la vida? Creemos que es una amenaza. Que puede ocurrir algo que nos haga sufrir. Y es mentira. Las flores, los árboles, los animales, están vivos. Saben, son. No tienen miedo de experimentar su experiencia como árboles. De experimentar su vida con la posibilidad de ser talados en cualquier momento. Y de aprender de esa experiencia. ¡Qué maestría, ¿verdad?, nos rodea!
este instante está cargado de maestría, está cargado de enseñanza, está tratando de enseñarnos quiénes somos. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para no verlo, para evitarlo, porque creemos que descubrirlo nos va a hacer daño. Todos los seres humanos nos encontramos en el mismo instante. Todos estamos en el mismo instante. Todos estamos viviendo la vida. Todos. De forma distinta, sí. Algunos quizá están entrando en esa puerta que hemos visto, la puerta de la muerte. Otros quizá están sufriendo su sufrimiento, están sintiendo su sufrimiento. Otros quizá están proyectando un cambio de vida. ¿Qué más da? Pero todos estamos en el mismo instante, el instante en el que la vida nos está alcanzando, el instante en el que la vida nos da sentido. Y la posibilidad de verlo, de ser conscientes de ellos, está en todos. Yo me pregunté, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no cruzar mis miedos? ¿Por qué no cruzar mi sufrimiento? ¿Por qué no permitirle a mi vida ser ella misma? Oh, yo quiero ser yo mismo, yo quiero ser yo mismo, pero no quiero que mi vida sea como es. No tiene sentido. Porque tú eres tu vida. Yo soy mi vida. ¿Qué potencial tiene esto? Es un potencial que nos aterra. Tiene el potencial de sanarnos. El potencial de hacernos completamente felices. ¿Y entonces? Ay, Dai. Es que no sé. Es todo, desde el trabajo, pues últimamente las cosas van fatal en el trabajo, nos han puesto un jefe que es terrible, no quiero ir a trabajar ningún día, se me han quitado las ganas completamente, la ilusión de la escuela, de los niños, de toda la motivación que yo tenía. Luego llego a casa, se lo explico a Mario, le da exactamente igual, ¿no? Él está centrado en su idea del proyecto, del piso, de como que... Ya no existe comunicación entre nosotros y la relación pues es un desastre. Y para colmo, o sea, ya. Lo más es que mi padre tiene cáncer. Me llamó mi madre. Es que no me lo puedo creer, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ay, es que no puedo. Es que no... Dai, pero estoy muy perdida. Es que no sé qué hacer con esto. No sé cómo vivir esta situación. La forma de cambiar esa opinión, ese juicio, esa forma de ver, solo está disponible en el presente. Pero ahora observa cómo siempre la mente, nuestra forma de pensar, tiende a verla desde el pasado. Sí, claro, yo la perdonaría, pero no puedo olvidar esto porque me hizo. Pero si yo puedo ver esto desde mi presente, me doy cuenta de algo muy, muy evidente. Y es de que no me está haciendo nada. Y si me doy cuenta de que no me está haciendo nada, puedo abrirme, puedo permitirme yo a mí mismo, abrirme a experimentar cómo yo vivo mi relación con esta persona desde este instante, solo desde este instante, porque solo existe este instante. Eso se llama honestidad. Si yo tengo un conflicto contigo y lo miro desde este instante, automáticamente este conflicto está visto por sentencia, se empieza a disolver. Y yo tengo que estar atento a permitir que ese conflicto se disuelva. ¿Cómo? Atendiendo al presente. Porque mi sistema neuronal, mi sistema de recuerdos,
va a decirme, no atiendas al presente, atiende a tu recuerdo. Tu recuerdo es más importante. Tu recuerdo es aquello que te da toda la información que necesitas para relacionarte con esa persona ahora. Pero eso es absurdo, porque esa información es falsa. Esa información del pasado no me puede dar a mí ningún tipo de información que me ayude a relacionarme contigo ahora, porque este momento es nuevo. La forma en la que este presente se manifiesta es la primera vez que la veo en mi vida. Nunca había visto esta forma. Presente es pura ignorancia para la mente humana. Por eso la mente humana nunca quiere estar en el presente. Siempre necesita algo para distraerse. Porque en el presente se da cuenta de que no sabe nada en realidad. Hay un punto en el que el presente toma el control de la situación. Y ese punto para nosotros es peligroso. Se encienden todas las alarmas porque nosotros queremos controlar todo lo que ocurre. Pero si yo no le doy al presente la capacidad de manejarme a mí y la capacidad de manejar mis historias, mis emociones, no voy a poder experimentar esa transformación. Porque no hay ninguno de mis recuerdos que me enseñe a mí cómo vivir el presente. Solo el presente puede enseñarme a mí a vivir el presente. Y si yo no le permito al presente que me enseñe, no lo puedo aprender. Y ahí está lo simple. Y es que el presente está ahí. En toda tu vida estuvo el presente. Toda tu vida transcurrió siempre en el presente. Nunca transcurrió en el pasado. I woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell me, babe, do you believe in everything you see? Believe in me. That's love. That's love. That's love. I descended into you like ships into the sea. In a maze of altercate, I hoped that you would leave me hanging on to something worth believing, like comic Aristophanes. When you're down, I'll lift you up and dig deep into you, fill you up with me. That's love. That's love. That's love. You were the dark horse on which I rode. I gave you my sword and shield, myself exposed to witness an honest man with honesty. Todos estamos intentando conseguir esa felicidad desde un punto de vista en el que no se ve. Solo el presente tiene el punto de vista enfocado a la felicidad. Porque si le permito al presente ser, voy a poder descubrir que siempre estoy viviendo en el momento de máxima felicidad de mi vida. Si en algún momento voy a ser feliz, va a tener que ser en este momento. En mi presente. No puedo ser feliz en el futuro. No puedo ser feliz en el pasado. La única forma que tengo de ser feliz, de encontrar lo que busco, es ahora,
es en mi presente, porque es lo único que tengo en mi vida. Cuando empiezo a mirar o a valorar desde la perspectiva del presente mi vida, y empiezo a descubrir que siempre estoy en el momento de máxima felicidad, también veo cuán equivocado estoy, porque puedo ver cómo tengo la tendencia compulsiva de opinar acerca de lo que ocurre, de opinar cómo es el momento, de opinar que este momento no es el momento de máxima felicidad, porque bla, 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 bla. Sin embargo, es el único instante que tengo en mi vida. Por lo tanto, si voy a querer sentir la felicidad, va a tener que ser ahora. Los que son conscientes de su felicidad no la buscan. Y nosotros, cuando buscamos la felicidad, no nos damos cuenta que en algún nivel generamos sufrimiento en nosotros y en los demás. Si tú y yo tenemos una relación y me hace feliz mi relación contigo, yo no voy a querer que tú te vayas. Y eso genera sufrimiento. Yo voy a querer que tú me trates así. Y eso genera sufrimiento. Pero si yo soy consciente de mi felicidad, ya no necesito nada. Ya puedo relacionarme contigo sin generar conflicto, sin generar sufrimiento, ni en mí ni en ti. ¿Qué requiere eso? Ser consciente de mi presente. Pero observa, yo relacionándome con el entorno, yo relacionándome contigo en un bar, yo relacionándome contigo disparándote con una escopeta, no importa. La forma, la acción, la actitud, nunca importó. Lo que importaba era el instante en el que ocurre. Ocho mil millones de personas siendo conscientes del presente, solo puede estar ocurriendo en este momento, en el presente. El cambio de conciencia no va a ocurrir en otro momento. De ahí que no implique hacer nada, sino más bien ser y dejarse tomar por la vida. Tremendo. Eso sí es un salto al vacío. Un salto de aquí a aquí. Venga, Lara. Baby.
uno de los obstáculos para adentrarnos en esa aventura es el creer que el sufrimiento y el dolor que yo siento ahora no puedo transformarlo, no me puedo liberar de ello porque está causado por acontecimientos pasados y que no puedo cambiarlos porque ya están en el pasado. Sin embargo, de nuevo, tenemos la gran oportunidad de darnos cuenta de que estamos solo en este instante. Si yo miro mi vida, me doy cuenta de que lo único que yo tengo de mi vida es este instante. No tengo nada más. Por lo tanto, toda mi vida debe estar ocurriendo en este instante, porque es el instante en el que yo estoy. Si yo empiezo a darme cuenta de ello, empezaré a ver que no es verdad que aquello ocurrió en el pasado. Está ocurriendo ahora, porque lo estoy recordando. Por ejemplo, recuerdo que mi pareja me dejó o que mi mujer se murió. Recuerdo eso ahora. Por lo tanto, lo estoy experimentando ahora y para mí, para mi mente, está ocurriendo ahora. Así que tengo la oportunidad de transformar eso y mirarlo desde la perspectiva de la vida, en lugar desde la perspectiva del miedo a vivir o del miedo a la muerte. Cuando yo empiezo a conectar todos mis recuerdos con el instante presente, esos recuerdos pierden poder. ¿Por qué? Porque dejan de tener el estatus de hechos. Dejan de tener el estatus de aquello ocurrió y empiezan a tener el estatus de estoy recordándolo. Empiezan a tener el estatus de son un recuerdo. Si son un recuerdo, son un pensamiento. Si son un pensamiento, yo soy quien los piensa. Si yo soy quien los piensa, yo puedo transformarlos, puedo dejar de pensar eso. Puedo preguntarle a la vida, ¿qué es eso que pienso? Puedo abrirme a que el instante en el que me encuentro me muestre qué es lo que ocurrió ahí en realidad. Y ahí es donde echamos mano de la honestidad. ¿Cómo me siento yo ahora debido a lo que yo pienso que ocurrió? Triste. Y empiezo a abrirme a sentir esa tristeza. La tristeza que he estado sufriendo durante 20 años, me abro, me permito sentirla, me permito darle espacio, darle libertad. Y entonces miro qué hay detrás de la tristeza. Y veo mi miedo a la soledad. Mi miedo a que vuelva a ocurrir algo en el futuro que me haga sentir lo mismo. Y ahí sigo abriéndome, sigo sintiendo. Y esa emoción va llevándome adentro, adentro, adentro. Cuando empecemos a ver lo hermoso que es sentir, lo hermoso que es sufrir. ¿Cómo? Sí, sí, sufrir. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento ya está ahí. Siéntelo, vívelo. Nuestra vida será otra cosa completamente distinta. El amor, tal cual aún no conocemos, hará acto de presencia. Porque cuando nosotros hemos aprendido todo lo que nos tiene que enseñar el sufrimiento ya no tiene sentido y desaparece. Hola, amor. Ya he vuelto. Quedamos esta tarde en el banco de siempre. Te espero a las 6 cuando salgas de trabajar, ¿vale? Un beso.
Eso es este documental, en definitiva. Estamos... David tiene una idea. Tú tienes una idea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, ellos tienen una idea. Todos tenemos unas capacidades, unos recursos. La cámara tiene una historia que ofrecer. Y todos nos unimos para que esto sea como es, como tenga que ser, sin interferir en ello. De ahí que lo que surge aquí muchas veces nos supera. ¿Por qué? Porque aprendemos de ello. Cuando yo estoy hablando en este documental, yo estoy aprendiendo lo que estoy hablando. Y eso es lo que para mí tiene sentido. Usar mi instante presente para rodar un documental en el que yo digo lo que yo ya sé y por lo tanto paso por este instante sin descubrir nada de mí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le va a llegar a la persona que está escuchando esto? Oh, sí. Más ideas. Ah, sí, qué bonito. Pero lo que realmente estamos mostrando es que hay una nueva forma de pensar, abierta a la vida, permisiva con tu propia transformación. Permisiva con el hecho de permitir que cualquier cosa que ocurra te lleve más allá de ti, fuera de tu zona de control, fuera de tu personalidad. Y sí, le podemos llamar perder el control de la situación, le podemos llamar así. Pero un volcán crea en medio del océano una nueva isla porque perdió el control. Que totes les vies us portin el cor, que l'únic poder sigui el de l'amor. Que totes les vies us portin el cor, que l'únic poder sigui el de l'amor. Que totes les vies us portin el cor, que l'únic poder sigui el de l'amor. Es en mi presente porque es lo único que tengo en mi vida. Cuando empiezo a mirar o a valorar desde la perspectiva del presente mi vida y empiezo a descubrir que siempre estoy en el momento de máxima felicidad, también veo cuán equivocado estoy porque puedo ver cómo tengo la tendencia compulsiva de opinar acerca de lo que ocurre. De opinar cómo es el momento, de opinar que este momento no es el momento de máxima felicidad, porque bla, 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 bla. Sin embargo, es el único instante que tengo en mi vida. Por lo tanto, si voy a querer sentir la felicidad, va a tener que ser ahora. Los que son conscientes de su felicidad, no la buscan. Y nosotros, cuando buscamos la felicidad, no nos damos cuenta que en algún nivel generamos sufrimiento en nosotros y en los demás. Si tú y yo tenemos una relación y me hace feliz mi relación contigo, yo no voy a querer que tú te vayas. Y eso genera sufrimiento. Yo voy a querer que tú me trates así. Y eso genera sufrimiento. Pero si yo soy consciente de mi felicidad, ya no necesito nada. Ya puedo relacionarme contigo sin generar conflicto, sin generar sufrimiento, ni en mí ni en ti. ¿Qué requiere eso? Ser consciente de mi presente. Pero observa, yo relacionándome con el entorno, yo relacionándome contigo en un bar,
yo relacionándome contigo, disparándote con una escopeta, no importa. La forma, la acción, la actitud, nunca importó. Lo que importaba era el instante en el que ocurre. Ocho mil millones de personas siendo conscientes del presente, solo puede estar ocurriendo en este momento, en el presente. El cambio de conciencia no va a ocurrir en otro momento. De ahí que no implique hacer nada, sino más bien ser y dejarse tomar por la vida. Siempre está ahí detrás del guión, de cualquier decisión que tomamos. Intentamos tomar entre dos decisiones la mejor, pero esa mejor es la que menos vamos a sufrir. Si miramos lo que ocurre hoy en día en nuestro mundo, vemos que estamos sufriendo. Los seres humanos sufrimos. De muchas maneras, cada uno sufre desde su propia vida, desde su propio parámetro, desde su propia visión. Y hemos intentado durante miles y miles de años diseñar un sistema social, cultural, una vida, una forma de vivir en la que no suframos. De ahí que muchas sociedades han creado lo que llaman, ¿cuál es el nombre? La sociedad del bienestar, lo llaman así. Y ese bienestar está basado en ese intento de protegernos del sufrimiento. Sin embargo, incluye irremediablemente el sufrimiento. Se sufre en el estado de bienestar. Incluso se sufre para mantenerlo, para mantener ese sistema. Por eso la crisis económica representa una gran amenaza, porque amenaza a ese sistema del bienestar. Así que en ese tránsito de intentar descubrir una forma de vivir sin sufrimiento, vemos que a lo largo de miles y miles de años no lo hemos conseguido. Sin embargo, intentamos conseguirlo de la misma manera. No hay personas, o al menos muy poquitas, que se planten, que se paren en medio de su intento de encontrar ser felices, estar en paz, no sufrir. Hay muy pocas personas que se planten ahí y empiecen a mirar alternativas reales a sus historias cotidianas, a sus problemas. Alternativas que les lleven a ver un nuevo enfoque, una nueva forma de comprender ese conflicto, desde la cual se pueda descubrir una salida auténtica, no un he salido de este problema, menos mal, a ver cuándo viene el siguiente. Porque esa actitud mental, esa actitud emocional, es la que nos lleva a sufrir en realidad. Esa angustia es la que nos lleva a sufrir de nuevo. Y no nos damos cuenta de que esa angustia está en nosotros. Así como la ausencia de sufrimiento también vive en nosotros. Hace miles de años, los seres humanos crearon sociedades, culturas, religiones y monedas con la intención de dar sentido a sus vidas. Convirtieron así su oportunidad de autodescubrimiento en un intento de sostener sus creaciones, llegando incluso a depender del dinero y de las culturas que ellos mismos inventaron, olvidando las preguntas: ¿por qué estoy vivo? ¿Quién soy? Sin embargo, sus vidas, diseñadas desde el amor, siguen guiándoles hacia el miedo,
que es la única frontera que les separa de la paz y de la felicidad que esconden dentro de ellos mismos. Expression wrote down from my two headlights, knocking around in the dark for this glimmering jewel. I caught a glimpse, then it vanished. I tasted in full on my tongue all the sweetness and all the affections that soothe as they can shock me, can soothe as they can shock me still. Perfectly still. Yes, you heard me right. Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say. Did not begin today. I've got a full set of fingerprints. ¿Sí? Hola, hija. ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Mamá, qué te pasa? El papá, Lara. El papá. ¿Qué ha pasado? Mamá, es que no me lo puedo creer, pero si el papá estaba bien. Eso mismo le he dicho yo al médico, que se encuentra perfectamente. ¿Qué me está pasando? Pero dice que el diagnóstico es fiable. ¿El diagnóstico? Vamos a tener una segunda opinión, si estuvieran equivocados. No puede ser. Sí, mamá, no te preocupes. Hoy en día la medicina está muy avanzada y seguro que se puede curar. El sufrimiento no existe. ¡Guau! No por el hecho de que exista o no exista, sino solo por el hecho de la posibilidad de que el sufrimiento no sea real.
Porque es una posibilidad que no contemplamos. Vivimos en un mundo, todos los sensores están puestos hacia afuera. De ahí que toda la información básicamente que yo recibo a través de mi experiencia cotidiana está basado en cosas que ocurren afuera. Sin embargo, quien sufre soy yo. Es mi interior, mi yo interno. Y no hay sensores que me indiquen que ese sufrimiento no proviene de lo que ocurre afuera, sino que proviene de cómo yo veo lo que ocurre afuera. Y eso para mí es el gran punto donde la humanidad ahora se está moviendo. Es decir, todos seguimos percibiendo, todos seguimos viendo un mundo externo del cual obtenemos cosas, sin embargo, sabemos que nada de eso externo nos aporta lo que estamos buscando. Y a pesar de ello, lo seguimos buscando. Tremendo. Me di cuenta de que había un puente. Y era darme cuenta o ser consciente de que yo era responsable de lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba sintiendo acerca de lo que yo veía que ocurría afuera. Ese fue para mí el punto, o como Copérnico lo llamaba, el punto fijo a través del cual pude hacer palanca y mover todo mi mundo. Porque descubrí que yo era responsable de lo que pensaba, que yo era responsable de lo que sentía, y que si empezaba a aventurarme a esa experiencia o a dedicar mi vida a tomar la responsabilidad de mi pensamiento y de mi sentir, podía llegar a alcanzar la libertad. Entonces empecé a darme cuenta de que ese gesto mental, esa decisión, ese atender a mi responsabilidad dentro de esa situación era aplicable a cualquier situación de vida. No importa quién había, qué me estaba diciendo, qué estaba ocurriendo, qué estaba sintiendo yo, qué estaba pensando yo. Si yo accedía a tomar la responsabilidad de mí mismo, podía alcanzar la libertad. Solo esa posibilidad ya me llevó a sentirme libre, porque me di cuenta de que funcionaba en cualquier situación. Y eso es una pasada. Entonces descubrí que no sabía hacerlo. Y yo tengo que estar atento a permitir que ese conflicto se disuelva. ¿Cómo? Atendiendo al presente. Porque mi sistema neuronal, mi sistema de recuerdos, va a decirme, no atiendas al presente, atiende a tu recuerdo. Tu recuerdo es más importante. Tu recuerdo es aquello que te da toda la información que necesitas para relacionarte con esa persona ahora. Pero eso es absurdo, porque esa información es falsa. Esa información del pasado no me puede dar a mí ningún tipo de información que me ayude a relacionarme contigo ahora, porque este momento es nuevo. La forma en la que este presente se manifiesta es la primera vez que la veo en mi vida. Nunca había visto esta forma. Presente es pura ignorancia para la mente humana. Por eso la mente humana nunca quiere estar en el presente. Siempre necesita algo para distraerse. Porque en el presente se da cuenta de que no sabe nada en realidad. Hay un punto en el que el presente toma el control de la situación. Y ese punto para nosotros es peligroso. Se encienden todas las alarmas porque nosotros queremos controlar todo lo que ocurre. Pero si yo no le doy al presente la capacidad de manejarme a mí y la capacidad de manejar mis historias, mis emociones, no voy a poder experimentar esa transformación. Porque no hay ninguno de mis recuerdos que me enseñe a mí cómo vivir el presente.
Solo el presente puede enseñarme a mí a vivir el presente. Y si yo no le permito al presente que me enseñe, no lo puedo aprender. Y ahí está lo simple. Y es que el presente está ahí. En toda tu vida estuvo el presente. Toda tu vida transcurrió siempre en el presente. Nunca transcurrió en el pasado. I woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell me, babe, do you... Con miedo a perder mi trabajo, con miedo a perder mi estatus, con miedo a perder mi novio, con miedo, con miedo, con miedo. Llevamos muchos, muchos, muchos años buscando ahí fuera y nunca hemos encontrado aquello que esperábamos encontrar de verdad, y aun habiendo encontrado algo que se asemeje mucho, nunca nos ha llevado a un estado de plenitud de decir, ah, he encontrado lo que buscaba, por lo tanto voy a dejar de buscar. Nunca hemos encontrado algo que termine con la búsqueda. Siempre nos lleva a buscar más y más y más. Cuando uno se da cuenta de eso, lo primero que decide es dejar de buscar afuera. Cuando uno decide empezar a conectarse consigo mismo, se da cuenta de que no necesita a nadie ni a nada allá afuera, porque lo que necesitas ya está ahí. Las personas, las relaciones, las situaciones, la vida te lo ofrece constantemente. Te está ofreciendo constantemente situaciones. Sí que parece muy idílico y parece algo como muy inalcanzable por muchas personas, pero la pregunta es, ¿puedo alcanzarlo yo? Cuando lo único que necesito para hacerlo es ser consciente de mí mismo, ser consciente de mis límites, ser consciente de mis miedos y ser consciente de que decido cruzarlos, de que ya no necesito encontrar nada más, no necesito esperar a encontrar nada, porque yo ya me he encontrado a mí mismo, yo ya estoy aquí. Aunque sienta sufrimiento o sienta dolor, ya estoy aquí. Muy bien, lo has cortado todo, ¿no? Listo. ¿Y tú qué tal? Pues bien. Bueno, ahí pensando unas cosillas que te quería comentar. Bueno, lo de la situación del cole y eso, que sabes que desde que ha llegado el director, este nuevo directorcillo. Ah, el Fernando este. Sí. Pues que las cosas se están empezando como a complicar y no sé, se ha creado como un súper mal ambiente y hoy hemos tenido una reunión y ha sido bastante duro. No sé, es bastante insoportable. Yo no he dicho nada, pero... No, y la gente tampoco dice nada, se quedan así como medio callados y tal. Que no sé, que yo, Mario, hoy estaba pensando y a raíz de todo esto con Fernando, y yo creo que quiero dejar el colegio. Sí. Banco de siempre, te espero a las 6 cuando salgas de trabajar, ¿vale? Un beso.
Eso es este documental, en definitiva. Estamos... David tiene una idea. Tú tienes una idea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, ellos tienen una idea. Todos tenemos unas capacidades, unos recursos. La cámara tiene una historia que ofrecer. Y todos nos unimos para que esto sea como es, como tenga que ser, sin interferir en ello. De ahí que lo que surge aquí muchas veces nos supera. ¿Por qué? Porque aprendemos de ello. Cuando yo estoy hablando en este documental, yo estoy aprendiendo lo que estoy hablando. Y eso es lo que para mí tiene sentido. Usar mi instante presente para rodar un documental en el que yo digo lo que yo ya sé y por lo tanto paso por este instante sin descubrir nada de mí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le va a llegar a la persona que está escuchando esto? Oh, sí. Más ideas. Ah, sí, qué bonito. Pero lo que realmente estamos mostrando... Yes, you heard me right. Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning, at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say, missing you did not begin today. I've got a full set of fingerprints wrapping around my insides. One indication that I've already been claimed. And while I can't place my hands on your face and my world on your shoulders, I'm addicted to blistering, smoldering heat within my heartache. This unexpected heartache. Yes, you heard me right. Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning, at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say, begin today. Now, of all times, can't fade allow more time. Could we just have more time? Should we just take our time? Vida y el ser que vive esa vida humana evitándola, porque no le gusta como es, porque no le gusta lo que sufre en ella. Y eso es una de las cosas que yo tuve que afrontar. Tuve que darme cuenta de que estaba viviendo una vida humana y que es un lujo. Y tuve que mirar cuánto odiaba mi propia vida. Lo que primero tenía que hacer era abrirme a la vida.
Y eso al principio genera miedo porque es un exponerte. Y me di cuenta de que para exponerme a la vida tenía que empezar por el principio. Y ese principio, curiosamente, no es cuando yo era pequeño, sino mi presente. Porque es el momento en el que la vida, mi vida, está ocurriendo. Ese es mi principio. Así que empecé a descubrir que tenía que hacer frente a mi vida tal cual era y aceptar el dolor y el sufrimiento que había en ella y todas las situaciones que yo pensaba que generaban ese sufrimiento. Cuando empecé a aceptarlas, obviamente empecé a darme cuenta de aquello que sentía y de cuánto miedo le tenía a sentir y de cuánto miedo tenía a vivir. Aun cuando tú te enfadas o niegas la vida no se retira, sigues vivo. Sigues siendo consciente de ti mismo. Y nosotros despreciamos esos instantes. Despreciamos nuestro presente. Y lo hacemos de una forma muy sutil. Despreciamos nuestro presente no siendo consciente de él. Y creemos que no somos conscientes de nuestro presente porque nos han educado de esta manera, porque mi padre no sé qué, porque nadie es consciente del presente. Y esa es nuestra forma de menospreciar nuestro presente. Porque para ser consciente del presente, lo único que necesito es mi presente y mis ganas de ser consciente de él. Y si me doy cuenta, mi presente y mis ganas de querer ser consciente del presente siempre están juntas, siempre están ahí, nunca desaparecen. ¿Puedes toser? Sí, es de ahí que yo empecé a darme cuenta en un momento dado en el que en realidad nunca me estaba relacionando con nada ni con nadie. Si, por ejemplo, llegaba alguien enfrente de mí, empecé a ver que yo cambiaba mi forma de sentirme y yo creía que era porque había llegado esa persona. Y entonces descubrí que yo tenía unos pensamientos o unas opiniones acerca de esa persona y de que esos pensamientos o esas opiniones acerca de esa persona eran los que generaban esa emoción. De ahí que empecé a observar que en función con quien yo me encontraba a lo largo del día, yo me sentía de una forma o de otra. Y vi que era esclavo de mí mismo. Y ahí empezó mi liberación. Si yo soy libre de lo que yo pienso acerca de ti, yo puedo escoger qué pensar. Y si lo que yo siento es consecuencia de lo que yo pienso, yo puedo elegir qué sentir. Si yo pienso que tú eres un irresponsable por llegar media hora tarde a nuestra cita, yo sentiré enfado. Y sí, luego ahí entrará mi personalidad. Si soy una personalidad iracunda, cuando llegues te diré, oye tú, ¿por qué llegas tarde? Si soy una personalidad represiva, oh, hola, sí, ¿qué tal? Sí, bueno, llevo media hora esperando, pero no pasa nada. Pero igualmente, en ambos casos, estaré experimentando la rabia del pensamiento, llegas tarde, eres un irresponsable. De ahí que pude ver que mi forma de ser no me servía para nada. Mi personalidad no me ayudaba, porque mi personalidad tendía a guardarse las cosas, a tratar de ser buena persona. Por lo tanto, si tú llegas tarde, yo seré un buen niño y te recibiré, a pesar de que pienso que estás siendo irresponsable. Y pude ver mi gran almacén, cómo iba almacenando todas esas situaciones que no estaban resueltas, que contenían grandes cantidades de rabia, grandes cantidades de injusticia, de la injusticia de lo que me habían hecho los demás,
cómo la guardaba, básicamente en mi estómago, y el dolor y el sufrimiento de no haber sido amado que guardaba en mi corazón. Seres humanos disponemos de una vida de la que poder aprender y disfrutar. Sin embargo, le tenemos miedo. Tenemos miedo de que ocurran ciertas cosas en ella y huimos sin darnos cuenta. Este es el momento de empezar a vivirla. Ofrece a sus habitantes la posibilidad de aprender a vivir la vida en su máximo esplendor. En él, todos gozan de las mismas oportunidades, manifestadas de diferentes formas, con el fin de descubrir el sentido de sus vidas. Hace miles de años, los seres humanos crearon sociedades, culturas, religiones y monedas con la intención de dar sentido a sus vidas. Convirtieron así su oportunidad de autodescubrimiento en un intento de sostener sus creaciones, llegando incluso a depender del dinero y de las culturas que ellos mismos inventaron, olvidando las preguntas: ¿por qué estoy vivo? ¿Quién soy? Sin embargo, sus vidas, diseñadas desde el amor, siguen guiándoles hacia el miedo, que es la única frontera que les separa de la paz y de la felicidad que esconden dentro de ellos mismos. Thank you.
awful expression wrote down from my two headlights. Knocking around in the dark for this glimmering jewel. I caught a glimpse, then it vanished. I tasted and full on my tongue all the sweetness and all the affections that soothe as they can shock me, can soothe as they can shock me still. Perfectly still. Yes, you heard me right. Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say. Pero no aprendo nada. Y ese espacio de descontrol, de no sé qué soy en realidad en este instante, porque nunca he estado en este instante. Ni tampoco sé lo que tú eres o quién eres, porque nunca hemos estado juntos en este instante. Y eso nos da miedo. ¿Sí? Hola, hija. ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Mamá, qué te pasa? El papá, Lara. El papá. ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer, pero si el papá estaba bien. Eso mismo le he dicho yo al médico, que se encuentra perfectamente. ¿Qué me está pasando? Pero dice que el diagnóstico es fiable. ¿El diagnóstico? Vamos a tener una segunda opinión. Y si estuvieran equivocados. No puede ser. Sí, sí, mamá, no te preocupes. Hoy en día la medicina está muy avanzada y seguro que se puede curar. Me genera seguridad, pero no aprendo nada, porque siempre me relaciono con aquello que yo conozco. Incluso acerca de ti o del otro, si yo me relaciono con aquello que yo sé de ti, eso me lleva a estar tranquilo, pero no aprendo nada. Y ese espacio de descontrol, de no sé qué soy en realidad en este instante, porque nunca he estado en este instante. Ni tampoco sé lo que tú eres o quién eres, porque nunca hemos estado juntos en este instante. Y eso nos da miedo.
¿Sí? Hola, hija. ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Mamá, qué te pasa? El papá, Lara. El papá. ¿Qué ha pasado? Mamá, es que no me lo puedo creer, pero si el papá estaba bien. Eso mismo le he dicho yo al médico, que se encuentra perfectamente. ¿Qué me está pasando? Pero dice que el diagnóstico es fiable. ¿Diagnóstico? Vamos a tener una segunda opinión, si estuvieran equivocados. No puede ser. Sí, mamá, no te preocupes. Hoy en día la medicina está muy avanzada y seguro que se puede curar. Descended into you like ships into the sea. In a maze of altercate, I hoped that you would leave me hanging on to something worth believing, like comic Aristophanes. When you're down, I'll lift you up and dig deep into you, fill you up with me. That's love, that's love, that's love. You were the dark horse on which I rode. I gave you my sword and shield, myself exposed to witness an honest man with honesty. Todos estamos intentando conseguir esa felicidad desde un punto de vista en el que no se ve. Solo el presente tiene el punto de vista enfocado a la felicidad. Porque si le permito al presente ser, voy a poder descubrir que siempre estoy viviendo en el momento de máxima felicidad de mi vida. Si en algún momento voy a ser feliz, va a tener que ser en este momento, en mi presente. No puedo ser feliz en el futuro. No puedo ser feliz en el pasado. La única forma que tengo de ser feliz, de encontrar lo que busco, es ahora, es en mi presente, porque es lo único que tengo en mi vida. Cuando empiezo a mirar o a valorar desde la perspectiva del presente mi vida, y empiezo a descubrir que siempre estoy en el momento de máxima felicidad, también veo cuán equivocado estoy, porque puedo ver cómo tengo la tendencia compulsiva de opinar acerca de lo que ocurre, de opinar cómo es el momento, de opinar que este momento no es el momento de máxima felicidad, porque bla, 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 bla. Sin embargo, es el único instante que tengo en mi vida. Por lo tanto, si voy a querer sentir la felicidad, va a tener que ser ahora. Los que son conscientes de su felicidad no la buscan. Y nosotros cuando buscamos...
all the sweetness and all the affections that soothe as they can shock me, can soothe as they can shock me still, perfectly still. Yes, you heard me right, Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning at one with the yearning for more than what's in my face. This one thing I can say, missing you did not begin today. I've got a full set of fingerprints wrapping around my insides, one indication that I've already been. In my world, on your shoulders, I'm addicted to blistering, smoldering heat within my heartache. This unexpected heartache. Yes, you heard me right. Miss Fidgety suddenly stayed asleep all night. Believe me, I'm usually tossing and turning. What's in my face? It's one thing I can say. Missing you did not begin today. Now, of all times, can't fade aloud. More time, could we just have more time?